Listos para comenzar un nuevo programa. Es cierto, ya tenemos a nuestro primer invitado, es el doctor José Quiñones Colchado, gerente de servicios de salud del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, para hablar de un tema que me parece muy, pero muy importante, especialmente porque cuando estamos en casa suceden accidentes y nosotros no sabemos cómo reaccionar. Ciertamente, ayer me caí de las escaleras y bueno, fue un resbalón y terminé bajando sentada como más de 4 grados. No fue grave, pero pudo haberlo sido. Y ya en ese momento, por ejemplo, ¿cómo reaccionaron quienes estaban a tu lado? Bueno, se pusieron a gritar. Es lo clásico. En realidad no ayudan mucho. El botiquín. ¿Qué hay en el botiquín? Le echan alcohol donde hay un golpe nada más. ¿No? Imagínate. En fin. Pero que pudo lesionarte, por ejemplo, la columna. Sí, pues, gracias a Dios no fue así. Pero el problema es cuando hay heridas en una caída o cuando alguien se fractura, cuando alguien cae de espaldas y queda inconsciente. Cuando uno se quema, cuando una criatura toma lejía, cloro, algún líquido que no debe beber, Dios mío, o sea, de ese tipo de accidentes. La corriente eléctrica que es tan, a veces, digamos, factor para que un accidente nos coge en cualquier momento, cuando estamos planchando, por ejemplo, ¿no? Claro, una descarga eléctrica, o a veces los niños juegan, sí. Y por ahí introducen algún objeto a los enchufes, en fin, accidentes en casa hay de todo tipo. ¿Y qué debemos hacer? Porque a veces en el afán de ayudar, más agravamos la situación. Bueno, justamente el doctor que ya nos presentó Manuel, el doctor Quiñones, el gerente de servicios de salud del SISOL, del Sistema de la Solidaridad a nivel nacional, está con nosotros y su presencia es grata, por supuesto, nos va a contar. ¿Cómo está, doctor? Algo de esto. Buenos días, doctor. Muy buenos días a ustedes, Socorro. Permítame en primer lugar darle mis saludos y felicitaciones por el 76 aniversario de esta prestigiosa institución. A nombre del SISOL, creo que es una de las instituciones periodísticas sumamente importantes que haya cumplido 76 años, es motivo de orgullo para todos los peruanos. Gracias, muchas gracias. Feliz de estar compartiendo con ustedes este programa como en familia. Y creo que es un gran reto para los peruanos el poder contar con programas que nos eduquen, que nos ayuden al poblador común y corriente a tener respuestas para mejorar su calidad de vida, pero como personas comunes y corrientes. No se trata de conversar solamente lo que se puede hacer en la clínica, en el hospital, sino lo que el poblador puede hacer en el momento que ocurre un accidente. Muchos de los daños que sufren las personas no es solamente porque sufrió un percance, ¿no? Un daño, sino porque no fue atendido de inmediato o no fue atendido de manera correcta. Y ahí tenemos que hacer un poco de pedagogía, ¿no? En los hospitales, en las clínicas, en la radio, en la televisión. Hay que ir educando, ¿no? Entonces a las personas. Y yo te comentaría de que el Perú ha tenido ya éxitos enormes en este campo. Mira, hace algunas décadas tuvimos la gran epidemia de cólera. Y el Perú fue uno de los países afectados por cólera que tuvo el menor índice de muertos a nivel nacional. Y todo porque se había tomado la precaución de educar a las personas de cómo combatir rápidamente la deshidratación. Entonces hay que aprender de lo bueno, ¿no es cierto? Es cierto, y Bolivia inclusive llevó especialistas para que dieran charlas y les enseñaran a ellos cómo es que había actuado el Perú ante este problema del cólera, ¿no? Así es, los médicos invirtieron parte de su tiempo en generar una corriente muy grande a través de todos los medios de comunicación. Ahí nos unimos todos y esa fue la herramienta de éxito, porque logramos llegar al poblador común y corriente para que de manera inmediata, ni bien detectaban que había un caso de diarrea, de vómito, actuaran de inmediato y supieran qué hacer. Entonces, en ese caso era el uso de la bolsita salvadora, se diluía la bolsita con un poquito de agüita, la gente lo empezaba a tomar y empezó con eso a contrarrestar y daba tiempo para llegar al hospital con vida y ser tratado adecuadamente. Claro, algo tan sencillo, ¿no? Se puede. Bueno, hay diferentes tipos de accidentes que suceden en casa con niños, con adultos mayores, y no sabemos qué hacer efectivamente. Empecemos con algunos ejemplos, los más comunes, a ver, digamos, por una quemadura con agua, con fuego directo, ¿cuál es la primera reacción que debemos asumir? Mira, lo que hace la gente cuando hay una quemadura
es que algunos buscan una pomada para echarle que casi nunca le encuentran o demoran mucho tiempo. Otros usan el dentrífico. Otros usan sal. Sal, tomate. Sal, alirina. Cortan rodajas de tomate. Le, otros le echan aceite, otros le echan limón, le ponen cebolla. Casi un ceviche, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo recomendable? Cuando hay una quemadura, lo mejor que se puede hacer es introducir la parte afectada en agua fría, en agua corriente. Tampoco hielo, pero en una quemadura, así sea por el sol, sea por agua caliente o sea por una descarga eléctrica, todo lo que sea una quemadura es agua corriente. Abres el caño, metes la zona afectada y que el agua le vaya chorreando, le vaya cayendo de manera permanente. ¿Durante cuánto tiempo, doctor? Unos 10 o 15 minutos. Ya. Eso hace que la zona se enfríe rápidamente y no sigue el daño. Ajá. Porque cuando a ti te cae el agua caliente, te quema en ese momento, pero la quemadura sigue penetrando durante varios minutos. Ajá. Entonces, si tú le echas el agua corriente fría y sigue cayendo, enfría y evita un mayor daño. Entonces, además, mínimo proporciona alivio al dolor. Así es. Después de eso, tú lo puedes llevar a la posta, que le pongan su crema, que le pongan una venda, pero ese ya después. Ya. El primer auxilio, agua corriente. ¿Cualquier grado de quemadura? Para cualquier grado de quemadura tiene que hacer eso, porque disminuye el nivel de daño. Claro. La idea es disminuir los daños. Yo pensé que la idea era, justamente por esta aplicación del agua, aliviar el dolor mientras el paciente era conducido. Efectivamente alivia el dolor, pero básicamente evita que se haga un daño mayor. Así es, pero también hay prejuicios. La gente dice, es que le metieron el agua y por eso le formó ampollas. ¿Y ahí? No, la ampolla es una quemadura de segundo grado. Pero si no le hubieran puesto el agua fría, seguramente penetraba más y producía una quemadura de tercer grado. Yeah. Entonces, es muy bueno, está demostrado. Y no cuesta nada, entonces lo más rápido que puede hacer es abrir el caño y meter la mano quemada. Sí, pero me imagino el dolor también, porque el chorro tiene una presión, ¿no? El chorro de agua. Pero no lo es tanto, o sea, el dolor de la quemadura con el agua se refresca, se enfría rápidamente y por más que haya el impacto del agua no genera mayor dolor como para... De todas maneras, mayor es el alivio de todas maneras. Así es. En caso de que no haya agua corriente, ¿conviene introducir a un recipiente con también, agua? También, hemos tenido casos donde las personas tenían un cilindro y metían a la persona que se había quemado los dos miembros inferiores dentro del cilindro hasta poder tener otro tipo de ayuda. La idea es enfriar rápidamente la zona. Ya. ¿No? Y de ahí a conducirlo a... Luego, a después, ya viene el traslado, la tensión mayor, etcétera, ¿no? Ya, esto es en el caso de la quemadura. En el caso de quemadura. Caídas, que son las más comunes. Ancianos que están en la ducha, generalmente, y caen. O niños que por ahí, por hacer malabares en la sala, en la cocina o en el patio, caen, por ejemplo, golpeándose la cabeza, la columna. Bueno, ahí ya tenemos el tema de traumatismos y politraumatismo, ¿no? O sea, puede ir desde un caso que uno se golpea y solamente se está sobando porque le duele, hasta una situación donde la persona pierde el estado de conciencia. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno se resbala en el baño, por ejemplo, cae y se golpea la cabeza? Entonces, en ese caso, lo más importante si la persona es certificar si la persona está consciente o no. Si no está consciente, asumimos que podemos estar frente a una situación muy grave. Entonces, hay que ubicar a la persona en una posición que no se siga haciendo daño, echarla sobre el piso. Hay que tener cuidado de no manipular con rudeza las partes articulares, sobre todo del cuello, porque podría haber una fractura. Muchos daños ocurren no tanto por el accidente mismo, sino por la persona que nos viene a ayudar. Eso se ve cuando hay choques, por ejemplo, de vehículos. La gente muy intencionada jalan a la persona para sacarla de una posición donde está atrapado, y lo que producen es una fractura. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando atendemos un paciente que se ha rodado las escaleras, que se ha caído del segundo piso, que se ha caído en la ducha. Hay que presumir que puede tener un hueso roto y que la mala manipulación puede terminar de hacer una fractura y hasta causar la muerte o daños muy graves, ¿no? De preferencia, entonces, no movemos al paciente. De preferencia, lo que hacemos es ponerlo en una posición lo más cómoda posible sin intentar trasladarlo primero. Si certificamos luego que esta persona está consciente y que sí puede ver, entonces le preguntamos si le duele cuando le movemos una parte, tratamos de ver si puede realmente incorporarse
y con mucho cuidado lo ayudamos a incorporarse. Si no puede hacerlo, entonces le decimos, mira, mantén la calma, y luego entre varias personas tratamos de levantarlo como si fuera una tablita, así rígido, sosteniéndole el cuello, sosteniéndole el tronco, las extremidades, para que vaya de una manera simultánea. Y pueda esta persona ser trasladada sobre una superficie dura, donde se mantenga seguro hasta que llegue otro tipo de auxilio. Bueno, pero ahí no hay otra alternativa, tiene que ser una ambulancia, porque para sacar así al paciente no va a ser en un taxi, ¿no? Claro, o sea, ese es otro problema, ¿cómo lo trasladamos? Claro. Algunas veces, por ejemplo, cuando tenemos una persona que se ha golpeado y a veces no llega hasta ahí la ambulancia, necesitamos un vehículo, se improvisa una camilla, a veces con una puerta o con una madera. Un tablón, claro, ¿no? Claro. En algunos casos, que no hay fractura de columna, pero el paciente está, por ejemplo, ha perdido el conocimiento, se le puede poner sentado en una silla y entre dos personas se carga la silla. Entonces hay diferentes maneras de trasladar a la persona hasta un vehículo. Y en el vehículo viene otro problema. Claro, porque a veces lo que hemos hecho también adentro, lo desbaratamos. A ver, mételo en un Volkswagen, por ejemplo, para que vean, ¿no es cierto? Va el hombre todo doblado. Claro, entonces hay que buscar también una forma en que la persona vaya cómoda sin exponerse. Claro, y ¿no? manejando despacio, con tanto hueco, ¿no? Ahora, si el paciente está, o el accidentado está inconsciente, ¿es bueno hacerle oler un líquido fuerte o no? Yo he visto personas que tratan de hacerlos beber a una persona inconsciente. A mí me parece personalmente un despropósito. Pero, ¿qué es lo ideal en el caso del paciente inconsciente? Mira, nosotros a veces estamos en la cola del banco, o estamos en el cine, o en un restaurante, y vemos que de repente una persona se desmaya. Entonces, todos los que están alrededor, lo primero que hacen es aglomerarse alrededor de la persona. Y luego empiezan a echarle aire, ¿no es cierto? Con un periódico, con lo que sea, ¿no? Hacen lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo oler que tenés, alcohol. Pero en ese momento a veces, salvo que le van a oler el trago para el brindis, ¿no es cierto? Pero en fin, lo primero que debe hacerse es ver que la persona necesita oxígeno para respirar. Lo peor es la aglomeración. Entonces, lo primero, alejar a todas las personas que están de manera inútil al pie de la persona. Lo segundo es, no hay que echarle el aire, porque en todo caso lo refrescará, pero no le va a ayudar a respirar mejor. Entonces, eso no ayuda, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es, primero, si ve, la persona tiene corbata, abrirle la corbata para que esté cómoda. Si tiene una ropa muy apretada, tratar de abrirle para que pueda respirar con mayor libertad, ¿no es cierto? Son las medidas necesarias, y uno certifica si la persona respira o no respira. Entonces lo puede hacer poniendo el oído cerca a las fosas nasales, a la boca, y uno percibe, ¿no?, la respiración, ¿no? Y también puede abrir el abdomen y ver si el abdomen sube y baja. Es indicativo que la persona está respirando. Entonces, si tú certificas eso, que la persona está respirando, entonces lo echas horizontalmente, no se levanta la cabeza. La cabeza debe quedar en la parte más baja para facilitar la oxigenación. Y lo que hace, más bien, levanta los pies un poco, unos 30 grados, unos 20 centímetros, para que la sangre de los pies, de todo el cuerpo, vaya hacia la cabeza, para mejorar la irrigación. Y en ese momento tú esperas que venga otro tipo de ayuda. Ya, ¿de acuerdo? No hay que darle de beber, no hay que hacerle oler. No, por supuesto que no, más bien el darle de beber a una persona que está consciente o no tan consciente, puede ser que se aspire líquido y produzcas una neumonía, porque el líquido se va a ir al pulmón y te va a generar mayores problemas. ¿Y al oler un líquido fuerte? Cuando es un problema de desmayo, el oler amoníaco, alcohol, alguna cosa, puede ayudar a que la persona reaccione efectivamente, y puede ayudar de alguna manera, ¿de acuerdo? Pero si no, igual tú esperas, ¿no? Estimulas, le hablas a la persona. Entonces puede generar una reacción positiva, ¿no? El problema, doctor, y esto en relación a la actitud que deben tomar los padres, y volviendo a lo que significa, por ejemplo, un accidente en casa y que un niño, el hijo o hija se desmayen, por ejemplo, un padre, la reacción es automática, o sea, no espera que el niño esté tendido, lamentablemente, y como usted dice, puede ser fatal eso. Pero, ¿cómo hacerlo? O sea, ¿cómo hacerle entender al padre que tiene que esperar y que, bueno, pedir ayuda en todo caso para que venga la ambulancia o los bomberos, qué sé yo,
pero para que muevan adecuadamente al ser querido que está en ese momento en el suelo, ¿no? Pero qué difícil es esperar, porque uno piensa que la vida se va en ese instante, ¿no? Uh-huh. Y que los minutos o los segundos valen mucho. Sí, mira, yo creo que ya pensando de una manera más global, de manera de lo que debe ser prevención, hemos tenido oportunidad de observar niños en otros países muy pequeños que tienen muy claro en la mente el qué hacer en estos casos, siendo muy pequeños, porque desde el nido, desde el jardín, los van preparando. Saben exactamente el número de los bomberos, saben el número de emergencia, saben qué hacer en caso de accidentes. Entonces, nos falta cultura, ¿no? Todo el nivel educativo, no solamente escolarizado, o sea, todos los colegios debían contribuir a educar en esto, en qué hacer en casos de accidentes, a todos sus alumnos y a todos sus padres de familia. Todos los medios de comunicación deberían tener obligatoriamente espacios educativos para educar a la población en el qué hacer. Y todos los establecimientos de salud de todos los niveles, sin ningún tipo de excepción, deberían tener programas para educar a nuestros vecinos para actuar adecuadamente en este tipo de casos. Uh-huh. Yo creo que por ahí va lo que tenemos que hacer todos los peruanos y peruanas. Bien. Eso va a ayudar a generar una cultura de la prevención. Y permíteme que te diga algo. Yo hace años pensaba, hace 2 décadas, por ejemplo, que era imposible que los peruanos dejáramos de fumar en los micros, en los lugares públicos. Era pues, era ya un poco más increíble la manera en que todo el mundo fumaba. Sí, pues. Sin embargo, han pasado 20 años con una campaña muy intensa y ahora nadie lo hace. Ajá, ajá. ¿No es cierto? Es un horror que alguien quiera prender un cigarro en un micro. Claro. Eso ya no ocurre. Eso demuestra que los peruanos sí podemos aprender y sí podemos cambiar hábitos. Claro que se puede, ¿no? Claro, efectivamente, campañas informativas siempre algo dejan. Así es. Otro ejemplo también que usted nos ponía al inicio fue lo del tema de las bolsitas salvadoras, la rehidratación, que ya casi mecánicamente la gente lo llevó a aprender. Ahora, ¿qué hacemos cuando una criatura, porque una persona adulta no creo, toma por accidente cloro, aguarrás, bencina o algo que no debe consumir? Cuando la criatura ingiere, no sé, de pronto una moneda, sabemos que la idea es que la expulse vía oral. No sé si eso sea lo mejor, pero a eso atinamos, a darle aceite, a poner de cabeza al bebito, qué sé yo, y zamaquearlo hasta que expulse. Pero, ¿qué pasa cuando toma un líquido volátil como el aguarrás, por ejemplo? Yo vi una experiencia de un niño que había ingerido lejía, ¿no? Un producto cáustico. De manera evidentemente accidental, y lo que hicieron fue provocarle el vómito de manera inmediata. Entonces tuvo un daño terrible en el esófago y tuvo que ir a un trasplante. Entonces, cuando le preguntamos al especialista qué había causado, él nos decía algo que debemos meditar. Quizás la mitad del daño lo hizo al entrar el líquido y la otra mitad al salir. Ajá. ¿No? Entonces, no necesariamente cuando ocurrió ese tipo de casos la idea es hacerlo vomitar de inmediato. Si ya lo consumió, lo que hay que hacer es llevarlo a un centro especializado en ese caso para que lo puedan atender. Entonces, ya el primer auxilio ahí es darnos cuenta del niño, de cómo está, si tiene frío, abrigarlo, trasladarlo lo mejor posible y lo más pronto posible, porque hay que tomar medidas médicas para evitar que el daño se siga haciendo. Ya. Y al extraerlo es mejor hacerlo ya con medios profesionales. O sea, para no inducir el vómito cuando el niño ha ingerido un líquido. Por supuesto, porque abrasivo. Si es un producto abrasivo, quema a la hora que entró, pero también va a quemar a la hora de salir. ¿Y no quema más, ¿no? Estando más en el cuerpo, por ejemplo? Claro, pero igual si lo vomita, va en el momento de vomitarlo, se lo puede aspirar hacia el pulmón, hacia otro porque sitio. Porque yo me imagino a una persona que vive en un pueblo joven y el hospital queda, por ejemplo, a una hora, ¿no? Y esa es la desesperación, ¿qué hago? Sí, o sea, a ver, generalmente lo que la gente hace es darle de beber líquidos leche, por ejemplo. Eso es lo que debe hacer. Claro, que puede diluir el líquido y puede de alguna manera retardar el efecto. No porque sea leche, sino porque es un producto que va, digamos, a diluir el producto cáustico. Es alcalino, finalmente. Claro, y disminuye la capacidad de hacer daño. Pero el hecho de promover el vómito sí es totalmente contraindicado.
¿no? Yeah. Lo mismo, tenemos un problema muy frecuente cuando los niños o las personas se atoran con algo. De ese tema vamos a hablar luego de la pausa correspondiente, no, doctor, porque el tema es muy interesante, y vamos a continuar con nuestro invitado, el doctor José Quiñones Colchado, gerente de Servicio de Salud del Sistema Metropolitano de la Solidaridad. Un tema muy interesante, que es cómo actuar ante accidentes muy, muy comunes, y que a veces el tiempo puede ser determinante para una tragedia. No lo permitamos y sigamos los consejos de nuestro invitado. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Como en Familia. Estamos aquí en Como en Familia, en Radio Nacional, tu voz en la radio. Nuestro invitado es el doctor José Quiñones Colchado, gerente de Servicios de Salud del Sistema Metropolitano de la Solidaridad. El tema, cómo actuar ante un accidente, y esto a colación de lo que pasa casi a diario, ¿no? En cualquier lugar, en nuestra casa, en un restaurante, por ejemplo, y hablábamos de lo que es el atragantamiento. Así es, bueno, nos quedan pocos minutos con nuestro invitado, pero queremos aprovechar justamente ese tiempo. Ahí nos habíamos quedado, y ya sabemos que cuando se ingiere un líquido cáustico, tipo agua ras, en fin, benzina, qué sé yo, el cloro, no hay que provocar el vómito, eso agravaría la situación. Cuando se trata de objetos contundentes, sólidos, tipo moneda, canicas, tantas cosas que son juguetes que los niños llevan a la boca, ¿cuál es la mejor manera de actuar en ese caso, doctor? Bueno, en ese caso se presentan dos situaciones. Cuando ya lo ingirió y no le generó ningún tipo de problema, se ha ido directo hacia el estómago, entonces ya se usan otro mecanismo para que lo evacúe después de tiempo, sin mayor problema, ¿no es cierto? Nos ponemos en una situación que el niño está comiendo carne o está comiendo cualquier otra cosa, no la mastica bien y de repente se atraganta. Y al atragantarse, el bolo de carne o lo que ha ingerido presiona la tráquea y no va a dejar pasar el aire. Entonces el niño va a empezar a asfixiarse. Entonces el tema principal ahí, la emergencia no es lo que se tragó. La emergencia es la falta de ingreso del aire porque le va a causar la muerte. Ajá. Entonces lo que tenemos que hacer o lo que la persona tiene que hacer es buscar un medio para que lo expulse. Lo que no se debe hacer primero es introducir los dedos o cualquier artefacto para tratar de sacar. Si meten el dedo, pueden perder el dedo. El niño en la desesperación va a morder y ustedes van a quedar con un dedo menos, ¿no? O tampoco se puede meter una herramienta o una pinza porque el niño puede destrozarse la boca con eso. No es adecuado. Lo que se tiene que hacer es algo más sencillo. Se coge al niño y se le pone por delante de uno, se le coge por la espalda, se cogen las dos manos apretadas por delante de su estómago y se forma una especie de puño en la boca del estómago del niño y se presiona con fuerza. Al presionar hacia el lado de la persona misma, se le comprime el estómago al niño, pero de manera brusca, y eso hace que se comprima el pulmón y expulse una fuerza, con fuerza el aire de adentro hacia afuera, y empuja el elemento que está atorando, ¿no? Entonces, repito, la idea es presionar el estómago con fuerza para que la presión del aire que está adentro empuje el objeto y lo haga salir. Es la manera más eficaz. Sencilla, ¿verdad? Y no le va a causar ningún daño. No le causa ningún problema, ningún daño, y libera a la persona. 100% efectivo. 100% efectivo. Y para los adultos, ¿no? Yo me encuentro solo en casa y me pongo a comer un churrasco. Estoy desesperado, estoy ansioso, se me hace tarde para ir al trabajo y me atraganto. ¿Qué hago? Es lo mismo. No, pero estoy solo. Ah, bueno. Presiona tú mismo tu estomaguito. Pasa. Uno se desespera. ¿Qué hace en ese instante? Claro, o sea, la idea es también provocarse, igual presionarse con fuerza para que a la hora que tú presionas con fuerza, el aire que sale es el que empuja hacia arriba. Claro, ¿no? Lo ideal es una persona que ayude, que va a estar más serena, obviamente, claro, pero si estás solo y eres una persona adulta, entonces... caballero, es tu vida la que tratar de guardar calma y buscar la forma, sí, ¿no? Sí, es mucho más difícil cuando la persona está sola, ¿no? Generalmente se necesita que alguien te pueda ayudar a hacer esto, pero la gente que tiene cierto nivel de aprendizaje puede hacerlo inclusive solo, ¿no? Ahora, el otro tema que no quisiera dejar de pasar la oportunidad de tocarlo es el tema de las heridas. Cuando una persona accidentalmente se corta y empieza a sangrar. Entonces la persona imaginariamente piensa en buscar el botiquín, piensa en hasta en agujas, en hilos, en suturas, entonces que lo llevan
algún sitio a que lo cosan. El primer auxilio significa qué hago yo en el momento que me corto. Y lo primero es presión. Yeah. Es presionar la zona cortada. ¿No es cierto? Si tú te cortas con el cuchillo, con el vidrio, con lo que sea, tú tienes que presionar con la mano directamente la zona cortada y deja de sangrar. Eso es lo que tienes que hacer. Correcto. En eso consiste el primer auxilio. Yeah. Luego tú llamas, pides, buscas. Y siempre vas presionando. Presionando. O sea, no dejar de presionar dejar de en ningún presionar momento. En ningún yeah momento, ¿no es cierto? Eso es algo que es, esa es la solución. Yeah. Con eso tú puedes estar 5, 10, 15 minutos hasta que llegues al sitio adecuado, hará que te solucione definitivamente el problema. Uh-huh. Y el otro tema muy frecuente cuando los niños o las personas sangran por la nariz. Uh-huh. Han estado jugando, se dan un cabezazo o y empieza a sangrar abundantemente en la nariz. Uh-huh. La gente, ¿qué hace? Le levanta la sí mano, ¿no? Le levanta arriba la cabeza. Hacia atrás. Eso no ayuda en nada, es peligroso. La persona que sangra en la nariz, si tú le levantas la cabeza hacia atrás, sigue sangrando. Claro. Lo que pasa es que la sangre no sale por adelante, pero se va hacia atrás. Se ahoga, pues. Y se puede ir al pulmón y producirte un problemón y hasta la muerte. Uh-huh. ¿Qué hacer? ¿Qué hay que hacer? La persona debe estar mirando hacia abajo, porque si cae la sangre, cae al piso. Uh-huh. ¿Me entiendes? Lo peor que puede pasar es que manche el piso. Uh-huh. Y lo que hay que hacer es sostener muy fuerte la parte de la nariz, la parte blanda, con los dos dedos, ¿no? El dedo, digamos, pulgar, con el dedo índice, presionar muy fuerte esta parte blanda de la nariz y mantenerlo sostenido, porque la parte que sangra es de ahí. Ya. Lo mantienes comprimido muy fuerte durante 5 o 8 minutos y automáticamente deja de sangrar. ¿Y la persona, mientras tanto, respira por la boca? Claro, elemental, respira por la boca, porque no tiene interferencia del sangrado, entonces le abre la boca, va respirando por la boca, pero tú mantienes cogido con mucha fuerza esta parte de la nariz. Ya, pero esa sangre no, ¿no se va por otro lado? No, o sea, el sangrado nace ahí. Ah. Entonces tú estás presionando, es lo mismo que decíamos ya, sobre la herida. Claro. Toda hemorragia es presión. ¿De acuerdo? Es claro presión. Ajá. Eso es lo que tiene que hacer. Cuando a ti te lleven después al médico, al servicio de emergencia, lo que el médico va a hacer, si sigue sangrando, es poner una gasita acá adentro, en cada fosa taponcito nasal. Igualito, es un tapón que hace lo mismo. Por dentro presiona, igual que tú hacías claro por fuera. Ajá. Eso es lo que tenemos que hacer. Wow, ¿y cuántos casos más tocaríamos, doctor? Yo creo que el doctor, ¿no?, tiene que venir otra tiene vez. Tiene que volver a casa. Nos falta, por ejemplo, los niños en la corriente eléctrica y todo eso. Que etcétera, pasa claro, siempre, ¿no? Sí. Y temas también sencillos. Sí. En mi época, herida que teníamos, sí, alcohol que nos echaban. Y no necesariamente. Tenemos que nuevamente conversar con usted, doctor. Por hoy, gracias de verdad por esos consejos tan importantes para nosotros y para los oyentes, nos imaginamos. Yo les agradezco a ustedes por la oportunidad. El mejor de los éxitos de toda la familia de Sisol para usted, para su programa, y ojalá que todos los amigos periodistas y todas las empresas de radiodifusión pongan un programa parecido a este para educar a nuestras familias. Gracias, doctor. Muchas y, gracias. Y vamos a tomar nota de los teléfonos de emergencia, por ejemplo, que debemos repetirlo hasta el cansancio, ¿no? Cierto. De bomberos, de ambulancias, en fin, para que al instante pueda salvar una vida. Hasta la próxima entonces, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bien. Estamos aquí en Como en Familia.